aquí entramos a la primera número 40, acá en la cabañita. Acá tenemos. Bueno, ahora no, justo en este momento no funciona, pero está para. Vení, te voy a mostrar la próxima, la 41, parte ecológica. Acá tenés las plantas donde se puede pasar muy buen momento, tomar té, mate, bueno. Y acá llegamos a la parte íntima, las ventanas, obviamente, el cuadro, todo de la India, nave espacial, todo organizado. Exótico, los romanos. Qué preciosura esto. Esto es para algo especial. Bueno, esto es el estilo francés. Todo francés. Los cuadros. Sí, estas son las más berretas, ¿viste? Sí. Las más económicas. Ah, ¿qué te muestro la mente? ¿Quién anda ahí? Perdóname, nena. Le estoy mostrando al nuevo empleado las habitaciones. Me está dando un infarto, viejo. Siga andándole. Mientras haya amor. Mario, venga cuando tengamos todo 50 y te reciba así. Hola, mi amor. Qué feo, ¿eh? Qué tremendo. ¿Qué se lo pondrá? Hija de puta. ¿Cómo me tomaría un mate, Dios mío? Mira cómo llego. Los dos. ¿Cuánto dura el turno? No tengo ni idea. ¿Cómo te van a golpear así la puerta? Mira, puedo hacer un stripper. ¿Qué? Un stripper. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Secador de pelo. ¿Hola? ¿Cuánto salió? ¿Te mandan un mate? Segundo piso 26. Sírvase, gracias. Ya, porque estás así, ¿qué haces? ¿Cuándo te vas a bañar cuando venías recién? Pero mi tío siempre... Si tendrías que bañarte más seguido, vos, ese es lo que pasa. No tengo tiempo. ¿No tenés tiempo? ¿Por qué? ¿Estás siempre muy ocupada? Necesito cuidar a mis primos. ¿No dejaste tu otra sandalia? Nunca sé dónde dejo la bombacha. Yo me acuerdo la última vez que la vi, pero no me acuerdo dónde puede estar ahora. Parate.
¡Sanate! ¡Pará! Bueno, pero no, ¿qué te pasa? ¿Qué te pones? Vení acá abajo. ¿Vení vos? No, no, vení vos. A la ducha. ¡Dale! ¿Me abrochás? Estamos juntitos desde acá, ¿viste? No. Nunca me puse un corpiño yo. Mira que estoy sobre el pulso, tengo. Voy a tomar más vitamina yo. Mira el pulso. ¿Vos estás en el pulso también? Sí. A ver. Muerte querida. Somos los dos como el pulso. Atendiendo a la gente, dándole la llave, diciéndole cuándo terminan de coscar. Me deja tiempo para escribir, viste, para hacer cosas. ¿Por qué no cerrás un poco el capot que me estoy cagando? El capot está delante y está cerrado, la capota se dice. Quiero independizarme de mis viejos, de mis tíos. Ah, me rompen el ando a la concha de tu madre. No. Un olor a telo que no puede ser. Qué nariz sensible que tenés. ¡Ay! El lunes se van mis viejos, así que podemos ir a casa. ¿A qué? ¿Me puedo bañar en tu casa? Si no usas mucho jabón. ¿Sabes que me van a dar la mensualidad con un plus porque tengo que cuidar a tortuga marina? ¡Qué olor a telo que hay! ¿Qué? ¿Qué olor a telo que hay? ¿Qué olor a telo que hay? Si no, ¡sacate eso! No te entiendo, no te lo quiero. Yo odio cosas ese aparato. ¿Por qué te pones ese aparato? Me saco el aparato. Ahora te lo sacás. ¿Vos te sacas el aparato o el aparato te saca a vos? Páginas 106 y el cerango con la bola del teléfono, el de roncar, páginas 400 y 500, su celular, mareo. No, debes de mantener ese libro.
estamos. Aquí estamos. Dispuestos a... A todo, papo. Comunicarle las últimas... Comé que te preparé una milanesa riquísima. Ahí la tenés al ladito de la mano. Y las del mundo. Y las del mundo entero. Empezamos por el país. Empecemos por el país. Argentina. Actriz. Me rompió el culo. Voluntario. Retiro voluntario. Por su ocupación en la guerra sucia. Porque lo trompearon. Libre repunte de bolsa. Bien, Continúa la curva ascendente. Ay, la curva ascendente. El índice subió 0,88%. El índice normal. ¿Viste cómo hace, papi? ¿Viste cómo hace el índice normal? Lo aprendí con vos. 0,21%. Argentina. Cómeme la milanesa que te preparé, guacho. De este año, Nuestro país. Argentina, Argentina, Argentina. ¿Qué le parece? Bien, me parece. Bien, muy bien. Chao, suerte. Chao, tigre. Buen viaje. Este tigre, ¿sabe qué es? Este va a ser bueno. ¿Qué va a ser bueno? ¿Este? ¿Te parece? ¿Sabes lo que vino ayer? ¿Sí? ¿Cómo vino? No, va a ser buen pibe. Es un desastre. No, no creía. Gatito le dice. No tiene nada. No. Un pedo tenía ayer, terrible. No. ¿En serio? A la noche se agarró un pedo barro. No me digas. Y estos pibes del interior saben cómo son. Todas jodan, todas jodan. No, pero aparentemente se ve bien. No va, no sirve. Esperemos. Para mí no sirve para nada. Vamos a ver. No, vos fijate de que no estrena, no practica, está todos los días de joda. No sé lo que va a pasar. Ojalá que vaya todo bien. Mirá, ¿a vos que... te parece? Sí. No, para cuando mí. Se dedica a entrenar, corre, va. Pasale la salida al gatito, no al tigre. ¿Qué tal? Bueno, hemos vuelto después del corte. Para hablar del tiempo. ¿Del tiempo? ¿Quién mejor que él? ¿De qué tiempo vas a hablar? Gerda, para hablar del tiempo. ¿De qué Gerda? ¿Sabe? Lerda. Cerda. De todo. Merda. Verga. Tanto del tiempo. Conchuda. Y concherda. Me encanta el tiempo. Porque sos un sol. Gracias. ¿Dónde pasaste el fin de semana? Y lo pasé muy lindo en el mar. En el con mar. Con un sol radiante. Porque es una marmota. En el mar. Haber sido el mar. Bueno, vamos a agarrar las noticias del tiempo a la gente. Bueno, este es el pronóstico general. Este es el pronóstico general. ¿Qué te hace la extranjera país, que naciste en Villa Fiorito? Bueno, verda, guerda, cherda, huerda, huerda. El centro del país, la provincia de Cuyo, estará con el cielo parcialmente nublado también y con lluvias hacia la noche. El norte de la Patagonia estará con el cielo cubierto y con la temperatura en descenso. La provincia de Buenos Aires y la costa atlántica estará con el tiempo inestable y ventoso. ¿Vos me crees que yo te quiero? Vos lo que querés es otra cosa. ¿Qué? ¿Eh? ¿Está mal? ¿Me vas a condenar porque quiero otra cosa? Yo no es que te quiero condenar, pero vos imaginate que a mí se me hace mierda todo si te vas. Yo no sé qué voy a hacer. ¿No vivías acaso antes de conocerme? Pero sí, yo vivía, pero me imaginaba las cosas diferentes. Yo ahora me acostumbré a imaginármela como vos. Y los lunes eran blancos, los martes eran verdes. Los miércoles... ¿Cómo eran los miércoles? Amarillos. No toda la gente tiene nuestro problema. No toda la gente está en lo mismo. ¿Para qué necesitas un tipo? Para eso. Porque pero... me aburre siempre lo mismo. Y necesito poder ver otras cosas. Necesito que alguien me ayude a imaginarme distinto las cosas. Sí, pero ya me lo dijiste mil veces eso. Pero para eso tenés amigos. Y me parece que no lo entendés. Yo también. No, pero... Pero para eso tenés amigos, ¿para qué querés? Vos querés un amante, vos querés un tipo que va a cogerte, que va a tocarte como yo te toco. Mira, hagamos una cosa. Decime, si vos querés ver las cosas por otro lado, buscate amigos, veámonos dentro de un tiempo, decime, 2 meses, 3 meses. Pero tengo que creer que puede haber otra cosa, ¿sabés? Porque
No sé, estoy un poquito asfixiada ya. Pero yo somos no soy tan lo parecidos. Que te yo no soy lo que te asfixio. Sí, sos vos. Sos lo único que escucho todo el tiempo. Necesito otra cosa, Isidro. No me digas eso, no me digas eso. No sé qué hacer así. Tómatela. No me vas a hacer esto. Chao. No te voy a ver más. Y sabes que es difícil encontrarnos para nosotros. Para, Isidro, no te vayas todavía. No. Tómatela. A mí no me vas a hacer esto. Anda, imagínate lo que quieras con otro. Pero vos me vas a extrañar, ¿entendiste? Anda, no me toques, salí, tómatela. Para, Isidro, por favor. Tómatela, que me mareo. Por favor. No, andate. Andate. Espero que seas muy feliz, yo no te tengo bronca. Pero no me vas a encontrar cuando vuelva. ¿Cómo? ¿De que lo cruces? Sí. ¿Está bien? ¿Ahora? Qué lindo que está ese. Pará, pelotudo de mierda. Vení siempre por acá. Me va. Soltame la concha de tu hermana, pelotudo. Vamos así, esta es. No, Pezzola no la disfrazó. Yo no lo entendí nunca, Pezzola. Yo no discuto. Buen tanto, músico, ¿eh? No te discuto. Una barbaridad. Tanto, pero no es... Muy bien, pero... Yo no lo comprendí. Yo no también. Porque se me iba para arriba y después se bajaba. Sí, pero es una música que no. Que no escucho, ¿cómo puede ser? No es una música. Son el abandono, la pared. Pero qué preguntás por cuatro. Yo bailé acá. Y me bailé un par de tango ahí. Digo, qué lindo con esto. Tan feliz me sentí. Sin duda. Porque digo, por fin. Sí, te va a pegar el churro. No, está, pero yo me pongo a hablar estas cosas y... Porque el tango lo he inyectado acá, la sangre, ¿eh? En la época, mi viejo fue el yo, mi viejo era del año. Te estoy hablando del año... ¿Has pedido? Chisano. Oh, ¿italiano? Sí. Mi abuelo era italiano. Bueno. ¿Vos querrás saber por qué necesitamos a alguien como vos? Yo estoy dispuesta. Yo sé mucho de cine y estudio. Déjame terminar. No me interrumpas. Es demasiado chica, Nicolás. Tengo 21. Casi, ahora cumplo. Nosotros con mi mujer... hace mucho tiempo que no salimos para nada de esta casa. Van para 10 años. Nosotros somos muy amantes de las bellas artes. Venimos de familia... muy conocedora. Cuando camines por esta casa te vas a dar cuenta que todos los libros que hay por acá hablan de ese tema. Antes íbamos a visitar a mi hija, pero ahora vive en Europa. Qué bien. Se casó con un muchacho muy bien. Desde que ella se fue, nosotros no salimos nunca más. Revisión. Lo miramos. A veces nos ayuda algún amigo que nos viene a visitar. De los que quedan vivos. Entiendo. ¿Qué se le va a hacer? Con mi mujer Amalia conocemos todo el mundo. 3 meses por año nos íbamos por ahí, los dos juntos. Sí. Ahora sería imposible con la situación. ¿No te hace recordar a alguien? A la nena, ¿no es cierto? Bien. Nosotros queremos que nos traigas imágenes de lo que está sucediendo ahí afuera. ¿Sí? Imágenes de gente. ¿Video? Video, sí. ¿Conocés de eso, no? Sí. Si nos gusta lo que traes, nosotros te vamos a pagar... 300 pesos el cassette. Está bien.
espacio. ¿Doble? ¿Doble? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Una habitación, por favor. ¿Un turno? Un turno. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Lacio, por favor? ¿Colchón de agua? Sí. ¿Cuánto es? Buenas noches. Hermano, suministrame un cuarto. Lo importante es que filme, con tal que se vea. ¿No te parece? ¿Para apoyarla, decís? No, la agarro con las manos, ma, qué tripedo. Existen mapas del 1200 que el mundo está al revés. Y en ese momento la gente... Sí. Ni siquiera nos dan una tierra cuadrada, nos dan una tierra plana, ¿entendés? Agua mineral sin gas. Bueno. Boludo, con agua no se te soluciona, ¿eh? No se te para la pija. Sí, recepción. Sí, ya le envío un agua mineral, por favor. ¿Está bien? Está bien. Francia se prepara una huelga general en repudio a la política del Juppé. En Israel, por el asesinato de Rabin, detienen a un soldado implicado. La justicia acusó a un soldado por proveer explosivos a la asesina de Rabin. ¿Qué te pasa? En Chechenia. ¿Qué te pasa? Coche bomba. ¿Qué te pasa? ¿Te sentís mal? Rusia. Frente a la presidencia militar. Ay. ¿Y por qué te pasa? ¿Qué te pasa? En Chile, rechazo. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué convulsionas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué te moves así? ¿Por qué temblas? ¡Socorro, por Dios! ¡Neurología! ¡Por favor! ¡Mi amor! ¿Qué te pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, mi amor! ¡Por favor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Esta es la válvula cachusa.
lo apago un poquitito y cuando se enfría le hago el ajuste final. Y le va a quedar perfecto. Tiene suerte usted, ¿eh? Diga que de casualidad tengo una de estas válvulas. Y pensar que a mí los muchachos me joden y me joden, que me gusta andar cargando cachivache. ¿Usted sabe lo que pesa esta valija? Venga, mire, pruebe, levántela. Pruebe, levántela, levante. No, espere, deje que le va a hacer mal. Deje que esto pesa 20 kilos, mire. ¿Sabe cómo tengo esto? Es una piedra, no se me va más esto a mí. No. Y bueno, ¿qué se le va a hacer, vio? En fin. Ya te he acostumbrado. Digo, estoy acostumbrado a llorar con estos dolores, ¿vio? Pero bueno. A ver, ¿cómo es la cosa? Yo tengo la válvula. Y como yo tengo la válvula, no hay ningún plato volador de esto que a mí se me resista. ¿Eh? Mire, viejo, como este, que es un pobrecito, nuevo, cachuzo, yo cuatro pataditas y se lo pongo en órbita, así es. Sí, la verdad es que ya lo tendría que tirar porque está medio cachuzo, pobrecito. Sí. Ah, está medio malo el que le dije. No, no, no. ¿El que te dije? No, no, está bien, con confianza, no, está bien. Pero guarda el libro, escúcheme lo que le digo. Ojo, que esto es Stromberg Carson. Vieron historia en este país, ¿eh? Ahora, dígame, ¿usted lo tiene mucho tiempo prendido esto? No, yo no para nada. De vez en cuando alguna película, pero ni siquiera. Mire, solo al mediodía la noticia. Ah, ah, ah. ¡Ay, la noticia! ¿Qué le gusta amargarse usted también, no? ¡Esos son puntos de vista! No, claro. Y... ¿No, claro qué? Perdón, digo que es... tomar un cabecito? Sí, sí, cuatro cucharadas, si es tan amable. Y eso que vengo de una familia de diabéticos, yo creo. Oh. Pero claro, si a mí no me agarró hasta ahora... Digo, no, no creo que ya me agarre. Siéntate a ver el día, mira qué gusto da. Descálzate en el aire, para ir no lleves ni papeles, hay tanta gloria ya. Nadie tiene un sueño sin laureles. Que tu cuerpo al menos esté limpio. Sepan hoy qué color es el que robé cuando dormía. Ya móntate en el rayo,
¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Me gusta este auto? ¿Cómo no? ¿Lo conoces? ¿Querés verlo? ¿Cuánto sale? 33.000 pesos. 33. Vení, pasa. Tengo 3, otros colores. Además de este viene sí. Negro, rojo, tengo azul. No, me gusta blanco. Blanco bueno, pega conmigo. Bueno, probátelo. ¿Puedo? ¿Cómo no? Parece. Espectacular, ¿eh? Algún día vas a ser mío. 33 lucas nomás. Cuando sea campeón, vas a venir conmigo. Todo bien, chicas, vamos, vamos. ¿Quién es el campeón? Yo. Vos, por supuesto. Vamos. Tengo plata, tengo todo ahora, ¿eh? ¿Sí? Tengo el cinturón, así el cinturón. ¿Así? Ahora lo voy a llevar a casa. ¿Vamos? ¿Así? ¿Eh? Vamos, sí. ¿Compramos champán? Sí, sí, me encantó. Viste que dijo que si no agarrabas la copa del pie, de acá arriba no se puede agarrar. Tenés que agarrarla del pie para que sea, de lo mejor. ¿Qué tenedores suyos que tomaste champán? ¿Cómo que no tomé champán? No, y aquella vez que fuimos con tus amigos... No, pero es lo mismo que si nada. Bueno, no importa, pero yo lo escuché por televisión. ¿Quién lo dijo? Te la pasó todo el día viendo televisión. ¿Qué sé yo? Un tipo que estaba haciendo comentario. ¿Cómo se llama el telo ese? ¿El mío? Venecia. Ah, ya con lo que sale. El que está ahí en Palermo, ¿no? ¿Y vos cómo lo sabés? Sin vergüenza. Hermanita. Es parte del laburo, ¿no? Sí, lindo. Parte del laburo. Turro lindo laburo tiene. Sí, tío, igual que de tu padre. Las mujeres nunca entienden. No, nada, pero... sí, siempre pasa lo mismo. Nunca entienden nuestro laburo. ¿Qué no entendemos? ¿Qué no entendemos? Mira vos, ahora son Stark y Hotch los dos. Vale. Sí. No te hagas la víctima. ¿Y el de la galería? ¿Qué pasa que vos sos igual que tu padre? Hazme una cosa. ¿Va mucho pendejos a ese telo? Sí, no sé, qué sé. ¿Por qué se lo preguntas? ¿Es peligroso? Lo normal, calculo. No, si él está preguntando, no pasa nada. No, pero... Tu tío te pregunta, no te hagas el pícaro. Pero no pasa nada. Tu tío te haces el pícaro, vos. Déjalo tranquilo. Yo quiero saber. No, le pregunto, vos le pedí documento, ¿no? No. Está todo arreglado. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Está todo arreglado. ¿Y con ustedes? No, pero está arreglado con ustedes. No te hagas el loco. Pero ustedes me están preguntando, no me rompan las pelotas. Ah, no, ¿eh? No me rompan. En la mesa no hablas así. No me gusta. Sí, sí, sí. Este tipo dice hasta las palabras que... Bueno, no, dice las palabras que dice y yo no puedo decir una de esas. No. Bueno, para eso. Un momento, por favor. ¿Sabías que te estaba preparando unos aparatos? Bueno, quedó entre nosotros eso o no. ¿Qué aparatito? ¿Lo habíamos arreglado? ¿Qué aparatito? Nada, una cosa entre papá y yo. Si no tenías una de estas tarjetitas, viste, para entrar gratis al telo, ¿no? ¿Para vos? No, los amigos, ¿no? Ah, no. No. Sí, yo sé que dicen de mí que no soy hombre formal, que por mi culpa no soy feliz. Yo no quiero verte sufrir, no quiero verte llorar, viviendo tú no estás mal de mí. No, sí, mire, yo llamaba para saber si está todo bien, si el coso funciona normal, ¿vio? Sí, eso es porque la válvula, antes de reventarse, ya venía media podrida. Ah, bueno, entonces... Sí, bueno, entonces, mire, cualquier cosa usted tiene mis señas, ¿no? Uy,
Qué boludo. No, perdóneme, lo que pasa es que ando con la cabeza, vio, en cualquier lado. Y bien, ahí anda. Tendría que ir a uno de esos lugares, vio, donde hacen esos masajes. Yo soy solo, vio. Porque mire, usted va a uno de esos lugares que dicen masaje y por ahí se mete en un lugar equivocado, vio. Cristina era su nombre, ¿no? ¿Así, a secas? No, digo, no, no es María, Cristina, yo qué sé. Así nomás, no, sin ninguna otra cosa. Cristina, entonces, ¿no? No, no, digo, ¿Cristina? No, quiero decir, Cristina, ¿usted sale así a veces? Yo sé que estás golpeada. Yo sé que cada uno tiene su psicosis. Pero también creo que acá, en esta mesa, ninguno de los dos está en situación ni en edad de escatimar ternura. Y por favor, estoy hablando de ternura, no me confundas. No estoy hablando de sexo, no soy ningún baboso. Tuve sexo con otras mujeres, sí, pero era otra cosa, qué sé yo, eran otras minas. Vos sos tan, tan especial. Disminución en el índice de eyaculación. El hombre de la ciudad eyacula 2 veces por semana en Inglaterra, o sea, Londres. 3 veces en España, o sea, Madrid. 4 veces en Italia, o sea, en Roma. En la Argentina no hay estadística, salvo en la base general Belgrano de Antártida, cuyo resultado da bajo cero. ¿Qué digo, dónde se te ocurren estas cosas? Mirá, ¿sabés cómo me alegrás a mí? ¿Sabés qué aburrido que era antes de conocerte? ¿Qué ¿sabés qué plomo? 8 menos 5. Ah, no, me tengo ¿cómo que ir. Me digo? No, 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 ¿qué no, no, pasa? Me tengo que ir. Me bueno, tengo pero que es que llamo al mozo. No, me tengo que ir. No, 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 no. Ay, no, ay, no. ¿Qué te ay, pasa? Ay, no, ay, no, ay, no. Ay, no, ay, no. Calmate, ay, no, calmate, calmate, no, calmate, no, ¿qué no, te no, pasa? No, 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 no. ¿Qué? ¿Cómo tranquila? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Hola, hola. No estoy sola acá, no hay ningún hombre, mi amor. Lo que pasa, yo te dejé una nota en la heladera. Mi amor, te dejé la comida en el horno. Lo que pasa es que tuvimos una fiesta de egresada con las chicas. Sí, un revival de la... ¿Estás hablando? Sí, mi amor. No, 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 no. No sabes cuántas se picharon. Estamos quedando tan pocas. El gobierno... ¿Por qué? Si no estoy con nadie yo. O yo te digo algo cuando vos estás con mujer. Estoy yo. Nada te digo, ¿eh? ¿Así que no me crees? Ah, bueno, si no me crees, no me crees. Justicia. Margarita, ¿qué te pasa? No, mi amor. ¿Por qué? No, ¿con quién hablas? Con Alberto. ¿Qué Alberto? ¿Quién es? Con Alberto, con mi ex. ¿Qué? 12 años separados tenemos, pero nosotros nos queremos con mucho. Coche bomba contra oficinas militares rusas. ¡Correte! ¡Tapate! ¿Qué quieren que me tape? ¿De qué? ¡Tapate! ¡Hacete invisible! ¿Qué estás loco? ¿Qué tenés? ¿Estás sin cuenta, vos? Sí, invisible, me hacen. ¿Qué querés que haga con esto? Sí, mi amor. Familiares de desaparecidos. Hacete invisible. Lo esencial es invisible a los ojos. No, es que se hace. Yo en eso estoy en día. Con la internet podés tener la biblioteca de Alejandría en tu casa. En cualquier momento. Y parece que con una lupa puedes averiguar la cadena de los ARN y ADN y aminoácidos con una lupa que se compra dentro de poco. Va a estar en los kioscos la lupa. No, no sabía, che. La CGT dijo que hay desocupación. Antes hacía el noticiero de trasnoche. ¿No te parece que ya es suficiente? ¿Me vota? ¿Querés que te hable bien? Sí. ¿Querés que te la diga bien, clarita? Sí, pero... ¿Sabés cómo garchábamos nosotros, papá? Teníamos una piel que compartíamos maravillosa. Bueno, entonces, ¿sabés qué? Yo de acá me voy. Che, viejo, óigame. 23 años me vengo acá. No, no, discúlpeme, estoy hablando con la señora. Tranquilo, la boludez se habla en la pizzería. Está bien, continúe ahí. Ahora, ¿para qué me traigo acá? Para que tomamos, para que me expliques un par de cosas que yo no conozco. Toda la semana. ¿Qué te molesta? Me ves los fines de semana cuando se van tus papás al country. ¿Entendés? No sabés nada de mí, no te importa nada, no te importa lo que me pasa. Pues salió conmigo, no estaba en pedo, no tenía olor a nada. ¿Y vos qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Y cómo querés que reaccione? ¿Qué puedo hacer? Yo me arreglo. Me voy a pelear con vos por eso.
guardando tu lugar, que guarde. ¿Y cómo? Que te atienda. No sabía cómo agarrarla, viejo. Se puso hay a bailar, que atender, a gritar. Hay que atender, hay que hacerse respetar. Sí, sí, hay que hacerse respetar, y esa rima. ¿Cómo la trata el señor? Sí. ¿Sabe cómo es el señor? ¿Sabe quién es el señor? Es re famoso, loco. Labura en la tele, lee los noticieros, un tipo que va por la calle y le piden autógrafos. Este es un país de mierda. Este es un país que vos salís en la televisión y sos Gardel. No podés competir con ese hombre, tenés que jugar la otra. Yo hablo de sentimiento, hermano. Pero te estoy escuchando. Es lo único que te interesa. Pero vos querés que... A vos no te importa lo que a mí me pasa. No te interesa, nunca te importó. Nunca te importa lo que a mí me pasa. No me gusta, no tengo nada, pero no me gusta. No te gusta, no, me cuesta mucho ganar la guita para tirarla en los burros, viejo. ¿El fútbol te gusta? Sí, el fútbol me gusta, sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta el fútbol, voy a la cancha, tango. Sí, me gusta el tango, bailo el tango desde que tengo 18 años, viejo. Intentala por ese lado, si no te la vas a ganar. Pero si también a saber los lugares que iría con el tipo ese, que debe tener guita, pinta, auto último modelo, ¿viste? Yo tengo una catramina, viejo. Tengo una catramina, así como me veo. No, así no. Esta ropa buena. Y me la pude comprar después de años porque vendimos la casa del viejo con mi hermano. Se llama igual que la. Vos pensás bueno. Impresionarla con esa pincha, la mina. ¿Y qué voy a salir? Todo con... De mameluco. Roñoso. No, voy a salir de mameluco. Yo te voy a hacer una pregunta. De mameluco. No voy a salir de mameluco. No, yo te voy a hacer una pregunta. Mirá. De corazón, que importaran, tuve 3.000 en la vida. ¿Sabes que se nota, Carlito? Sí, 3 tuve. ¿Sabes que se nota, Carlito? Y la mina que más me gustó en mi vida. Yo te cuento, moría, hermano. Yo me iba a casar con esa mina. Sí, aunque no te rías. Estábamos viviendo juntos. La mina me dice, voy a comprar pan. Digo, anda que yo voy el tuco. No viene. Una hora y media, ¿viste? Esta boluda se abrió la casa de la vieja que vivía cerca. Luego, yo vivía en otro lado antes. Llego a la barrera, un quilombo, bombero, todo, hermano. Casi un tren, ¿viste? A vos te parece una boludez, ¿viste? Porque son un tipo de la noche, qué sé yo, ¿viste? Pero a mí me cago, ¿viste? Después de esa mina, la única que de verdad me movió el piso es esta mujer, viejo. Voy a fumar un cigarro, ¿está bien? Yo también quiero un pero estos los likes no te van a vos, ¿no? No, me parecen repulsivos. Prefiero a la gente que fuma y fuma lo que quiere fumar. No fuma likes. Porque me hago daño, pero me hago daño menos. No te hace daño el cigarrillo, te hace daño no sentir nada, ¿entendés? Que es lo que te pasa a vos. Porque vos no sentís nada, yo te lo juro. Yo a veces me acuesto cuando estás en una cama y te hago cosquillas en los pies. Hasta luego. Suerte, ¿eh? ¿Quién saluda? ¿Quién es ese gordo? ¿Quién es? ¿Tu tío? ¿Puedo bajar el volumen? No bajo el volumen nada, no me fijo. ¿Para qué mierda tengo un nombre? Me quedo sin laburo, ¿viste? Lo único que tengo es un local y un departamentito, un bulo, como dirías vos, que sobre la noche. Ahora vos pensás que contándote toda esta historia a la loca esta, vos la vas a enganchar. ¿A qué jugás con ella? Qué sé yo, quiero enganchármela. Y no sé dónde. Sí, puta madre, ¿viste? Tipo raro este. Todo puto. ¿Te parece? Está con una mina, ¿eh? Una mocosita está. Todo puto. No seamos resentidos. El tipo tiene una pendeja que Carlito, es alucinante. Si yo a los 63... ¿63? Pobre Marx. En 63. Sigo ganando. Alguna vez, ¿viste? Pero vos estás en otro ambiente. ¿Pero por qué? Estás en otro ambiente, tenés más experiencia. No hay competencia. Todo trolo lo pide. No sé, mi familia pendeja nunca me ha dado. Todo trolo, lo peor. Todo trolo. No creo.
Lo que sí que discuten todo el tiempo, ¿viste? Se pelean. Yo no sé cómo hacer para conseguir la mina esta, ¿viste? La tendría como una reina, ¿viste? Y este la trata como el culo. Mira cómo le habla. Mira cómo le habla. Es mi pelota, le dan. Mira, a lo mejor es lo que decís vos, ¿viste? El tipo sabe lo que está haciendo. Hay que pasarle poca bola a la mina. O de ahora, que son chiquititas, ¿viste? ¿Qué pasa? Nada. ¿Eh? ¿No crees? Sí, mucho. Perdón. ¿Para eso? ¿Qué? No puedo. ¿Qué pasa? No puedo, que me da asco ese tipo. Y no lo mires, mirame. No, no puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Yo creo que vos me usaste a mí. ¿Para qué te veo usar? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para decirle cosas a tus amiguitas? ¿Estuviste conmigo? Ay, pero ¿quién te crees que sos? Yo la puedo hacer esa pelotuda. ¿Quién te crees? La cantidad de mina que yo puedo tener. Vos me vas a hacer un problema a mí. Bueno, yo voy a ir a mostrarle a todas tus amiguitas los videos que filmamos. ¿Eh? ¿Qué video? Un tipo comiendo un mango en la Plaza 11. Bueno, pero me dio asco. ¿Qué te pasa? No puedo entender que te asco un tipo que está comiendo. Vení, toma tu whisky. Ay, vení. No, confirma, no quiero. Olvídate. No puedo, me acuerdo del tipo, me da. No, besito, no me crees más. Vas a terminar seguramente casada con uno de esos tipos típicos pelotuditos de bigotito. Vas a ser la ama de casa que le cocina constantemente al tipo que lo atiende. No, déjame probar el whisky. Dame un beso. No, me duele la cabeza. ¡Cállate, boludo! La concha de tu madre. ¿Sabés que me das asco? ¡Ah! ¡Asco me das! ¡Me arde el ojo! Siempre me haces lo mismo, Mario. Siempre lo mismo. Me haces venir acá, me haces toda una escena. Mi viejo se va, mi papá se va, mi mamá se va. Tengo la casa para mí, mis hermanos no están. Y me dejas sentada ahí esperando. ¿Entendés? ¿Qué pensás? A mí me gusta coger con vos. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste me loca? Me pasa que te veo así. Boluda, ¿no? Ay, vela, ¿no? Que me puedo prender fuego entero. Tómate un whisky. ¿Qué voy a tomar? Un whisky. No es un carajo, en realidad, de estas cosas. Si no sabes pero... nada de nada. Lo único que haces es copiarte la vida de los demás. Ya, no quiere ni que te llamemos ya. Mira, ¿qué tenés algo fuerte, sí, para tomar? No sé, ¿querés whisky? Sí, en realidad no sé mucho de whisky, pero algo así, uno de esos bien fuerte, ¿dale? ¿Hielo? Sí. Ahora veo todo claro, Mario. ¿Qué? Vos estás más solo que yo. Vos estás mucho peor que yo. Vos me dijiste que me ibas a cuidar. Sí, yo te trato de cuidar, pero no se te puede cuidar a vos porque tenés demasiados problemas. Ah, porque vos no tenés problemas. No, yo soy normal y vos no sos normal. Ese es el problema. Yo no soy normal. Así que no soy normal. No, no, no. Ay, y ahora te pones la bata y te callás. Hablá, es necesario. Para mí es importante que me digas algo. Ay. Bueno. ¡No, me da miedo! ¡Ojalá por un tema te cagaría trompada! ¡Pero mirame! ¿Pero qué quieres que haga? Yo estoy bien, no tengo problemas. Los problemas los tenés vos. ¿Vos qué considerás? ¿Que yo soy linda o no? ¿Viste? No, no, cogértela. No, no, no. Yo me siento un poco boludo. Esta es la verdad. ¿Te imaginas cómo? ¡Qué boluda que yo me siento! ¿Sí? Yo me siento más boludo que vos. ¿Sabés por qué? ¿Querés que te diga por qué? Porque cuando yo te cuento mis problemas, a vos te parecen mínimos. ¿Tu problema es cuidar sí. una tortuga marina? Bueno, esos son mis problemas. ¿A qué te parece mínimo? Bueno, son mis problemas. Tengo problemas yo también. Ah, pero... Y sí, me duele el aparato. ¡Bien! Bueno, son mis problemas. ¿Pero qué querés? ¿Que tenga los problemas que tenés vos? ¿Por qué? Vos, no, andá la mierda. Yo te consuelo. Yo te consuelo. Sí, es así. Yo sí, te digo, me duelen los dientes porque el aparato me lastima.
Bueno, ni mi papá ni mi mamá no los tengo y no sé quiénes son. Bueno, y ganaste. Por eso no te metes. A ver, ¿vos te cogerías a eso y tanto le preguntás? No, era para ver si realmente la mina pensaba que yo soy lindo. ¿Qué te va a decir? Vos seguramente vas a levantar. Ya, vení. ¿Es linda esta mina? Todo depende de vos. Está bárbara. ¿Viste, pelotudo? ¿Sabes lo que pasa? Todos los hombres están todos calientes. Están todos calientes. No anda a cogerte una mina. Mirá todas las que pasan. No anda a cogerte. Sé que si quiero, lo hago. Hacelo. ¿Dónde está tu mamá y tu papá? A ver. No, mi papá no está, mirá. Ahí está mi papá. A ver, no quiero ver si parece a vos. ¿Querés hablar con tu papá? Habla con tu papá. ¿Sabes lo que diría tu papá? Que ojalá nunca me adopte. ¿Entendés que si yo no viviera con mis tíos y me hubieran adoptado un tipo con tu papá, me hubiera desaparecido porque yo lo mato? ¡Tu papá es un boludo y vos le estás imitando todo el tiempo! Yo, por lo menos, bueno, mis viejos, todos somos mentiros con los conejos. Escuchame. Papá, me está tratando mal. Papá, no me quiere. Ay, no lo quiero. Nah, decime que no me quiere más. No me quiere más. Porque no vos me diste porque... plata y me diste el futuro y todo. Te voy a decir una cosa. Ella no tiene nada. ¿Qué haces? ¿La ayudo a cruzar, señorita, señora? Señorita, gracias. Bueno, muy bien. Cuidado que... ¿Ahora? Casi no. Sí, ahora bien. Sí. Casi qué torpeza. Yo tengo una sobrinita, tenía una sobrinita que tenía su problema también. ¿Ah, sí? Sí. No debe ser fácil ahora, ¿no? Sí, dejó en... aquí. Ya llegamos. Bien. ¿No? No la paso tan mal. Sí, la verdad, por lo que hay que ver en este mundo, ¿no? Pues yo escucho. ¿Puedo escuchar? Sí, la corrupción, sí, no, la verdad que no vale la pena ver, ¿no? ¿Sabe mi sobrinita, la finadita pobre? Sí. ¿Qué pasó? Camión. La vascongada. ¡Ah! ¿Quiere? ¿Vamos a conocer? ¿Nos tomamos un café? ¿Sabes qué me parece que hay que ir? A la provincia. En la provincia son tal vez más chúcaras, pero tienen ese lenguaje de la tierra, son fieles. Vos me estás jodiendo, cargando. Yo te digo cuál puede ser tu solución. ¿Pero qué tengo yo que ver con la provincia? Yo nací acá. Sí, bueno, pero ¿y las minas que encontras acá cómo son? No me acabas de decir que son piratas, ¿no? A mí me pasa pero esto. No te contradigas. No, a mí me pasa. Una víctima. A mí, y no sé, tengo mala suerte. Sí, bueno. Me pasa a mí, nada más. Llevas la marca en el orillo, una marca en el orillo. Acá vos tenés más suerte, sos más porteño y tenés más noche que yo. No. Yo no quiero tener una mina tranquila, y esta persona, si no fuera por eso que tiene, es ideal. Es ideal. Antipa que tiene su casa, su vida más o menos organizada. Mira, mi viejo, las minas, yo no te quiero dar consejos, siempre fueron rachas. ¿Cómo? Nunca hay que largar la última, porque cuando largas la última ya no viene ninguna nueva. ¿No sabías eso, no? La última monedita tampoco la tires. Toma. Otra más, Dios. Pedí dos nada más. Dos más de esta. Tengo una amiga que se llama Mariela. Sí. Tiene un problema cuando chamulla porque es de herencia, ¿sabes? Es sordomuda. Pero no te vas a cargar. ¿Cómo estás cargando, hermano? Y bueno, vos buscas soluciones. Y yo tiro lo que yo tengo, yo te hablo de lo que a mí me pasa. Hola. Sí, ¿ustedes hacen servicio a domicilio? Sí. ¿Podrían venir a mi casa? Porque tengo un amplificador que se me rompió debajo. Ah, bueno, entonces no, tráigalo y acá vemos qué es lo que tiene. No, la situación original acústica es donde se expresa el problema. Vamos a la casa de la Tanelli. ¿Podría ser que vengan ahora? ¿Ahora? Sí. En síntesis, querida, creo que vos no entendiste nada de lo que nosotros te pedimos. Eso que nos trajiste vos son patrañas que vos inventaste para choquearnos. Pero eso es la calle. Eso no es la calle y callate y no me interrumpas. Eso no es la calle, eso no es arte, eso no es nada. A vos lo que te gusta es choquear a la gente. Y te aseguro que nos has hecho pasar un mal momento con nuestros amigos. Por favor, Nicolás, no te pongas así que te hace mal. Yo te lo dije demasiado, chica, ¿no entiende? Sí, debe ser eso porque no entiendo por qué se enojan tanto. Nos enojamos porque muchachas como vos nos hace preocupar mucho a gente como nosotros.
Nosotros teníamos una nieta, ¿tal vez? Y no nos gusta que más chicas terminen como ella. ¡Y sentate, que no quiero que te pares! ¡Todavía no terminé! Disculpe, yo no lo quiero poner así. Me llevo las cosas y me... No, 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 no te llevas nada. Yo no soy un hijo de puta, ¿entendiste? Por favor. ¡Hijo de puta, dije, carajo! Yo entiendo que a usted no le guste lo que yo hice. Yo no... No sé lo que usted quiere. Sentate. 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 ¡Sentate! Yo te voy a dar otra chance. Te voy a dar 500 pesos. Y en una semana te vas afuera. Y traes cosas como la gente. ¿Entendiste? ¿Qué gente? Así vamos. Sí. Cuidado. Cuidado, ¿sí? Vengo combatiendo los peldaños, esto que es una cosa de loco, ¿eh? Madre mía. Bueno. Ajá. Qué casita, ¿eh? Joven, qué casa. ¿Se puede mirar? Que le faltan algunos cuadros. Sí, está desnudo. Mira, con chapa. Apocalípticamente desnudo está esto. Chapa sí. Organizada. Qué increíble. ¿Te parece que está bien? ¿Sabés qué hicieron? Tiraron la pared, bajaron el cielo raso y le da una amplitud espectacular. Sí, sí. Muy lindo. No, más me interesa saber, no, no sé, me interesa, me gusta ver. Tiene una casa vieja, la de un padre mío era así. Bueno, ¿este es el enfermo? Sí. ¿Eh? El viejito. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Sabés qué le pasa? No, sí, sí. Fundió el transformador, mirá, sentí el olor. Es la parafina. ¿Eh? No, este, mirá, se puede arreglar, pero no te conviene, te sale más caro. Yo estoy haciendo uno. Me hice uno para el auto de 500 watts, valvular, ¿no? Que es un espectáculo cómo va a sonar. Yo te puedo hacer uno. ¿Eh? Está refundido como Buenos Aires, mirá. Ahora. ¿Pero cómo te das cuenta tan rápido, Lucas? Porque soy electrotécnico. Son capos. Tiene 25 años en el Otto Krauss, estuvo. Vos, mirá, tú. ¿No me vas a discutir a mí? Estuvo en el Otto Krauss. Vamos, bien. ¿Quieres tomar algo? Bueno, un café, si tenés. Sí, ¿qué quieres? ¿Café? Cafecito. A mí no me café, Pablucci. A mí no me pregunté, ¿no? ¿Cómo te quieres tomar algo? No, porque sí. Es lógico que vengo de atrás. ¿Whisky? Bueno, y además whisky. Él es más de tomar whisky. Como dije, un gin en Escocia, on the rocks, te digo. Qué bárbaro. Otro. Ah. Me gusta. Esos pechos incipientes, insinuados. Ah, tremendo. Permiso, ¿eh? ¿Te molesta si nos sentamos, no? No, no. Hacía mucho que no pisaba una casa como esta. Es increíble, ¿no? Las tres. Yo tengo... Vengo de una madriguera. Vengo de una madriguera en la provincia que vos no te imaginás. ¿De hielo? No. Nosotros somos machos. Lo tomamos puro. Tomá. Bueno. Ahí está el diagnóstico del aparato. Así que no me jodan más, ¿eh? El diagnóstico del aparato. ¿Qué música les gusta? Mira, a mí me gusta toda la música. ¿Sabes lo que no me gusta? Que se empiece a buscar roña, porque venimos a trabajar acá. ¿Te gusta la cumbia? Sí, cumbia. Iba a retiro cuando era joven. ¿Tengo puesto? Sí. ¿Cómo? Yo no entiendo cómo es. ¿Cómo viene esto? Parece que está conmigo, mi hijo. ¿Vos qué sabés? ¿Vos qué sabés? Che, si hacemos una menaje a Troaca. ¿La qué? Ah, en francés. ¿No sabés francés? No, no. ¿Qué es? Sentate, ponte un güey. Siéntelo. Che, ¿te querés ir? Te dejo el agua. No, no es que me quiero ir. Hacé la que vos quieras.
nadie. Luchi. Sí. Ya entiendo. No, no es que me vaya, estoy cansado de ser de boludo. No, pero anda, si querés. ¿Por qué boludo, Paluchi? La puerta de abajo está abierta, ¿eh? Qué mala onda que tenés. No, qué mala onda, que hace años que vengo con esos temas. ¿Lo veía más sur? Está al fondo. ¡Más sur! ¡Más sur! Mirá vos, negro. ¿Qué te pasa? Necesito dar pan. Tranquila, son todos amigos, buena gente. Hola. Nadie te va a hacer nada. ¿Cómo andas? Necesito cambiar de alfombra, ¿sí? ¿La tenés ahí? ¿De donde siempre? No tengo plata. No importa, sabés cómo entrar, ¿no es cierto? Por la ventana, por el techo, por atrás, por delante. ¡Ay, me dijo mi tío, mamá! Tranquila. ¿Tenés paraguas? Ya que está cayendo solete de puro. Si lo llegan a llamar, usted no sabe dónde estoy, por favor. No te preocupes, no te preocupes. Estoy acá todas las tardes. Pasa mañana o pasado y me garpas. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Realmente yo estoy desconcertado. No me tire la ceniza en el piso. A Sofina, vos. Te traje cenicero para que lo tiras en el cenicero, ¿viste? ¿Qué? ¿Yo te tengo que limpiar tu ceniza? Vos, ¿eh? ¿Quién sos? No lo sé nadie. Bueno, pero usar cenicero tiene razón. No puedes tirar la ceniza en el piso, Pablo. No, ¿estás limpiando el piso? No, perdónalo, ¿viste? A veces se pone así. Pero es verdad. Todas veces se pone así. Mira, si yo entro a tirar a cabrón, de todas las cabrones y las broncas que vengo trayendo de la vida, los hago mierda. No levantes la voz en mi casa. ¿Okay? No grito en cualquier lado. No, en mi casa no gritas. No puedo fumar, no puedo escabear. Bueno, no iba a decir, I can't wait to start with you. No puedo empezar nunca contigo. ¿Cuándo voy a empezar contigo, mi vida? Si no te tengo en la catrera. ¿Vos cómo haces el amor? Muy bien. ¿Eyaculador precoz? No. Lo hago dudar. ¿Sabés que soy un hijo de puta? ¡Y lo hago! ¡No! No acabás nunca vos. No acabás nunca. ¿Qué es la eyaculación precoz esto? ¿O eyaculación precoz o no acabás nunca? Una de dos. Es posible. No te queda otra. Eso lo decís vos. Bueno, puede ser impotente también. Impotente. Hay otra posibilidad. También a veces te pasa. Sí, soy frígido entonces. Yo soy empleado tuyo, pero me tenés harto. Ah, Pablo, che, tranquilo, somos amigos, ya sé que soy empleado mío, no tenés que decirlo en todos lados. Está todo bien, Pablucci, ¿qué pasa? ¿Por qué te pones tan mal? Nah, son momentos, ¿no? ¿Te deprimís? No, son momentos. Sé que pasa que hay una gran soledad en Buenos Aires últimamente. Producto de la concupiscencia y la promiscuidad. Para utilizar dos términos espantosos. ¿Te gusta esa? Es una teenager. Sí. Y vos. Yo soy una teenager, pero bueno, quiero saber. ¿Vos sos una teenager? Como soy una teenager, viste, yo quiero. Tengo sed de. Tengo curiosidad. ¿Tienes sed de vivir? No me gastes. Quiero saber qué pasa, viste. Que no me gastes. ¿Qué quieres saber? Eso lo que quieres. Me penetres, que tener experiencia. Tengo curiosidad. Basura inmunda. ¿De qué? Escatológica. Espera un poquito, Paulucci. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué están? ¿Qué es que la voy a ver? En toda esta historia. ¿Qué es disparate? Sí. Un disloque. Está bien. Diría Pitigrilli. Un disloque. ¿Vos qué sos? ¿De qué jugás acá adentro? Así que porque vos tenés el patrimonio de una casa, vas a jugar con la vida y el alma de las dos personas. ¿Te parece? Con los sentimientos. Tenés razón, Paulucci, ¿eh? Ojo. ¿Te parece para tanto? Sí, me parece. Ojo, uno se hace expectativas y creo que no se equivoca. Vos inducís a que uno se equivoque. ¿Yo? ¿Sí? Y sí. ¿Cómo? Y trayendo a dos tipos grandes,
La experiencia. Eso es tema de ustedes, problema de ustedes. Tengo 50 y pico de años. ¿Para qué te cae a trompadas? A ver cómo camina. A ver cómo camina. Sí, bueno. No seas boludo. Mujer, no, yo no. Boludo. Quédate tranquilo. No la banco más, viejo. ¿Pero qué es lo que querés? ¿Por qué no se van? Porque es una misógina. Es misógina. Son dos forros. Ah, porque vos sos una viva, bárbara. Viejos chotos. ¿Y para qué estás con viejos chotos? ¿Por qué no se van? ¡Váyanse! ¿Qué es lo que te pasa? Me molesta. ¿Sabes qué hago? Salí. La paja en dos subos. Salí. Chao. Tómatela. Chao. Vos también. Bueno, te voy a pegar una trompada. Siempre fuiste una puta y te conozco hace años. Salí. Está bien, vamos. Basura, mierda. Anda la puta que te parió. Tómenselas. Anda la concha de tu madre. Váyanse, Dios. Me voy, la puta que te parió. La mina vino al boliche. El boliche es mío. Habló conmigo. Te metiste, voy, la verdad. Si no te hubiera llevado a vos, hubiera ido todo mejor. Si a mí yo tenía que ir a laburar ahí también. Avivate cuando te tenés que ir. Estás de más, te va a decir, ay, voy a buscar algo. Entendela. Esa mina estaba conmigo. Por eso fue el boliche. No estoy equivocado. ¿Por qué estoy equivocado? Porque la mina me marcó de entrada. Ah, sí, te marcó. Ahí no hay una escuela de la mirada, sutil. Me devolvieron 3 televisores y la cara la pongo yo. Y si la mina me mira a mí, ¿qué hago? Por eso bailó conmigo en la casa. Yo también bailé. Sí. Sí, bailaste, diste 2 pasos y la mina se fue a hacerse la boluda que traía una copa. ¿Pega? Sí. ¿No le duele? No sé. ¿Querés comprarme una flor para tu novia? No tengo novia ya. ¿Por qué no tenés novia? Me dejó, no sé. A mí me gusta el de pantalón rojo, ¿a vos? ¿El de rojo? Sí. Sí, yo soy el de rojo. Ah. Pero le pegan mucho. ¿Por qué no me quieren en la vida? Vos que sos mujer, ¿por qué no me quieren? No sé. Por ahí te portaste mal, te fuiste con otra chica. No. Por ahí ella no te quiere más. No. ¿Tampoco? Sí, no sé. Me siento como el de rojo, mirá cómo le están pegando. No, pero no te sientas así. ¿Dónde ¿Cómo? Pelean estos? ¿Dónde pelean? ¿En Luna Park? No, en Canal 9. ¿El pantalón rojo está ahora? Por ejemplo, si yo voy ahora... Si vas ahora a Canal 9, le esperas en la salida, puedes verlo él. ¿Lo veo al de rojo? Sí. ¿No te duele cuando te pegan? No, estás preparado ya para recibir un golpe. ¿Sí? No te duele. En ese momento de arriba no sentís nada. Yo pensé que te dolía. No. Yo no siento nada tampoco. ¿Qué? ¿No tenés sentimiento?
Creo que no. ¿Qué tenés ahí en el brazo? ¿Esto? Un tatuaje. Esto me lo hizo hace mucho. Era pendejito. ¿Con qué? Con aguja. Aguja y tinta china. ¿No te duele? No te duele nada. Yo lo hice para probar primero. Me pinché así y no me dolía. Así que le empecé a mandar. 5268, ¿qué es? Esa es la fecha de nacimiento. ¿Y por qué dice Raúl I? Lo dejamos ahí. Esa es la incógnita. Esto es la belleza de Buenos Aires. ¡Nene! ¡Nene, correte! Pagame 5 pesos y me corro. Nene, ¿podés salir de ahí? Era muy mío. Dame 5 pesos, si no, no me corro. Querido, salí de ese ombú. Ahora yo hago una toma y después te volvés al ombú. No. Yo quiero los 5 pesos. Vení. Si venís para acá, te muestro cómo se filma. No. Benito, escúchame. Vení. ¿Podés irte? No. ¿Te vas? No. Lo parió. No. ¿Te sentís mal? ¿Eh? ¿Te sentís mal? Toma la cámara. Llévate, toma. ¿Qué querés? Toma. Era una jodita, no te bajoñes. Vamos a comer y arreglamos todo. Y si te sentís mal, te vendo un genial, toma. Llamas. Bocha. Decime, Bocha, ¿por qué todo el mundo me tiene que romper las pelotas a mí? Dale, toma el genio. Decime, ¿dónde mierda puedo encontrar belleza en esta puta ciudad? Yo fuera cualquier cosa que no sea muy grande. ¿Y no te dan miedo que la policía te lleve? ¿Qué va? Si nosotros no nos meten nunca en cana. ¿Empezada? No. ¿Ves? ¿Besa? ¿Puedo filmar? No, que hay poca luz. ¿Cómo condimentarla? ¿Qué le das a mano sabora? Un poquito de todo. ¿Tienes hermanos? Si tuviera, no los conocería. Esto está horrible. Pero, ¿y a la noche estás toda la noche solo? Sí, entre cajas duermo. ¿Entre cajas? ¿Adentro de una caja? No, entre cajas. Con mi amigo José, ¿viste? ¿Qué es José? Todo le dice el chavo borracho, pero es bueno. ¿Y vos tomás también? No. Me dice que no haga las cosas, pero ni bola le doy yo. Estarán borrachos, ¿quién le va a dar bola? Ya está con eso, ¿no? No. Pero te vas a manchar. ¿Tenés novio? Ay, Bocha. Pregunta. Tenía un novio, ¿sabés? ¿Es marica? ¿Eh? ¿Es marica? Aunque yo sepa, no. ¿No? Que vos sepa. Sí, pero igual me dejó, Bocha. ¿Te dejó? ¿Te parezco fea? Sí. ¿Te parezco fea? Horrible. Con perdón de palabra, ¿no? Horrible. A vos te veo cara de 31. ¿31 me das? Más o menos.
tiempo que fui hermosa y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Atrás vas cruzando las fronteras sin darte cuenta, quizás. Tómate del pasamanos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. De encontrar una mañana dentro de ahí tiene unas letras, mira. ¿Qué? Ahí. Ahí arriba. Re, rec. ¿Está grabando? Qué bárbaro, che. Está filmando, sí. ¿Ves algo? Sí. Veo. Y veo la gente. A los viejos hay que matarlos de chiquitos. ¿Sabes por qué? Porque si uno los mata de chiquito cuando son viejos, te patean en la calle. Y eso porque tienen la plata asegurada. ¿No? A buscar, no es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. ¿Al tigre bien? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Tenés que tomar color, estás pálido. ¿Te parece? Acá me voy a quemar, ¿Por qué? No, aguanta, el humo es un cigarrillo, no te preocupes. ¿Ah, sí? Mm. Me parece que me estoy quemando, ¿tú? No, está todo bien, es así. Ya llegamos. ¿Cuánto le debo? Sí, igual es el vuelto. Está bien. Ah, vení, no, dámelo esto. No lo necesitas aquí. Sí. Dámelo. Eso es. Me agarro entonces. Sí, ya agarraste bien. ¿Sí? Los anteojos también, dámelo. Sí, yo lo guardo, no te preocupes. Vení, firme. Ahí está, amorcito, cuidado que hay un escalón. ¿Eh? Entra tranquila. Un minuto, tranquila, eso es. Que voy a ver si el portero tiene alguna carta para mí. Bueno, ¿Está bien? Sí. ¿Qué haces,
Bueno, don Ramón, gracias. Cuídeme la correspondencia. ¿Qué decías? Que dónde estoy, dónde está tu casa. ¿Me das el bastón? ¿Me das el bastón? Es tuyo esto, ¿no? Sí, ¿me lo das? ¿No? No, no, estamos jugando. Vení, princesa, vení. No te pongas tan seria. Mira, ahí está. Tocame, 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 tocame. Vení, preciosa. Mira, 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 mira. ¿Me das el bastón? Ah, toma, sí, toma el bastoncito, ¿eh? Sí. A ver, dame esto un poquito. ¿Querés un besito? ¿Vos querés un besito? ¿Te doy un beso? ¿Quieres un besito? A ver, sí, quiero un besito, a ver si me agarras. A ver, No, quiero que se vea. Vení, vení, dame un besito. ¿Qué me lo tocas? Tócame. Vení, tócame. Tócame. No te quiero tocar nada yo a vos. No te creas. ¿Quién soy yo? A ver, ¿qué te crees que soy yo? Me recuerda esa zurdita de los años ahí, hace como 20 años atrás. Pues eso, sos rápida, ¿eh? Sos zurdita también, ¿eh? Vení,
Vení, no te enojes, estamos jugando. Preciosa. Estamos jugando acá. Si lo agarrás. Pero que le soltaste. ¿Sabes cómo me hace recordar? Bueno, acostate esa, esa ahora me subo, sí, Tomá, tomá la llave. ¿Quién crees que...? ¿Quién crees que soy? ¿Quién crees que soy yo? ¿Dónde vas? ¿Qué, su cieguita? Ah, me olvidé, su cieguita, claro. ¿No me ves? Dame un besito, dame un besito. Un beso yo a vos. La conozco bien, son... ¿No me escuchás? ¿Vos que estoy acá? ¿No me puedes agarrar? Aquí estoy, a ver, pégame. Pégame, ahí está, todo tuyo. ¡Hija de puta zurda de mierda! ¡Me gustó eso, me gustó! Vení, guanaco. Vení, hijo de puta, vení. Vení, cerdo, vení. ¡Vení! Vení. ¡Vení! 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 Pasamos una por una, Bien que le gustaba, ¿Sabés que tengo su médico que nació ahí? ¿Sabías eso? Pero al de que la cara, mamita, ¿sabés? ¿Dónde estás?
pasa lo mismo. Este tipo está loco, loco, re loco, viejo. No sé yo qué hago acá otra vez, sin laburo. La verdad estoy leyendo sin leer, no me puedo concentrar. Y esto es importante. En realidad todo es importante en la vida. Esto es una especie de agonía que tengo ahora. Parezco un perro mojado acá. Tiene harta esta situación. Que yo sepa, mate no puede traer amnesia, ¿no? Yo quisiera tener amnesia y olvidar esto. Olvidar el recuerdo reciente. Disolverlo como un ramo. Tirarlo a la calle. Dispararlo una tarde a la hora del crepúsculo. Yo sé que voy a zafar de esto. ¿Cómo zafé otra vez? De otras situaciones. En definitiva, a veces naufragio cotidiano en donde estamos inmersos, pero supongo que en otro lado pasará lo mismo. Si otras veces salí de este fato o de cosas parecidas, vamos a salir. Siempre hay alguien que está peor. Pucha. Ahora me acuerdo de Baudelaire. Los cautivos, los vencidos, los tipos en una isla, solos, el naufragio. Naufragio personal y naufragio colectivo. Thank you.
Voy a tener que poner un veneno, che. Sí, eso por favor. ¡No! ¿Qué? Nada. Está bárbaro, te hizo, ¿eh? Está buenísimo. ¿Que la cosa tiene futuro? Yo no encuentro nada, vos. Hace 5 horas que estamos caminando. No hay nada lindo. No encuentro lo que quiere. No sé qué quiere. En los techos. ¿Qué? En los techos. ¿Qué techos? Uno va a los techos. Y ahí se ve lo más lindo. Vos. No te bajonees, linda. Sí que te tengo a vos. ¿Conociste alguna vez a tu mamá? ¿No? Yo tampoco la vi, pero trabajé con una señora que me hablaba de ella, que vendía curitas y un día me engrupió y me fui. Así que tenés suerte con las mujeres, ¿eh? Mira quién habla. Viceversa. Oso. Vamos a poder mostrar a nuestros amigos. Vos vas a llegar muy lejos, piba. ¿Vos sabés lo que esto representa para nosotros? Nosotros hace tanto tiempo que no salimos. Y ver que afuera las cosas andan bien nos llena de felicidad. Si nuestra nieta viviera, estoy segura que ustedes dos serían amigas. Si no se hubiera apresurado, si hubiera podido ver la belleza de esta ciudad, no se hubiera metido en esas cosas políticas. Estaría viva. ¿Vos crees que estamos locos, no es cierto? No. ¿Sabés lo que significa nuestra edad? ¿Todavía guardar una ilusión? Desde que ella se fue, nosotros decidimos no salir más afuera. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Por miedo. Te prometo que en una semana te voy a dar lo que falta.
No te calentes. ¿Qué vas a hacer con el techo ese? Por ahora no importa, no. No se llueve mucho adentro, pero. Cuando tenga lo de plata voy a poner un paraguas o unos plásticos en el techo. Yo sé tanto que no voy. ¿Por qué? Está bastante caído, qué sé yo, no quise volver ahí. ¿Por qué nunca lo arregló? Viste cómo es uno. El tipo va pasando, me encontrás el momento justo, no sé. Sí, pero si me hubiera dejado que se llueva tanto adentro. Sí, ¿me vos cuántos años tenés, Danielita? 18. Casi 19. Entonces debes tener mucha calle ya. ¿Eh? Sí, a la fuerza. Vos sabés que tu viejo y yo éramos muy amigos, ¿no? Algo sé, me contaron. Me acuerdo de él la última vez que lo vi. Fui el último en verlo. Esa mañana que se fue de tu casa con tu mamá. Me acuerdo como si fuera hoy. Me acuerdo hasta lo último que me dijo. Che, gordo, no me alquiles el taller, ¿eh? Dejá el galpón como está. Dejalo así hasta que yo vuelva. Hasta que yo vuelva, me dijo, carajo. ¿Yo me parezco a mi mamá? Sí, te pareces. Yo soy más fea. Hijo de puta. Mirá cómo suena. 500 watts por canal. El ser humano puede soportar con comodidad 70 decibeles. Más de eso es pernicioso para el martillo. RMS, no hay fi, ¿eh? RMS. Parece que el olor ha quemado, ¿eh? ¿Olor ha quemado? Sí. ¡No! ¡Ah, está totalmente controlado! Térmicamente controlado. ¿Qué va a haber olor? No hay nada. ¡Yo siento olor! ¿Pero qué olor va a tener? Acá no hay nada, está perfecto. Hay un poquitito, pero es natural. ¡Hay olor a quemado! ¡Pero no hay sí, olor, hay olor quemado. A quemado! ¡Yo siento olor a quemado, eh! ¡Escuchá la música, aflojate, disfrutá! ¡Siento olor a quemado! ¡Pero vale, no! ¡No tiene olor a quemado esto! ¡Está perfecto! ¡Yo lo controlé, mirá! ¡Sentí el bajo, sentí el piano, cómo suena! ¡No, yo siento, pero siento olor a quemado! ¡Pero dale con el olor a quemado! ¿Dónde carajo sentís olor a quemado? Lo que pasa es que yo quería hablar con Isidro y lo estoy buscando y no lo encuentro. No sé, porque fui ayer a la casa y fui hoy y no está. ¿Sabes algo? ¿Y a dónde se mudó? ¿Y no te dejó ningún teléfono? Yo quería hablar con él. Sí, me imagino que por ahí estaba mal. Pero por eso yo quería hablar con él y no lo puedo encontrar. ¿No me ayudas? Escúchame, yo te voy a volver a llamar y trata de ayudarme a conseguir el teléfono de Isidro, ¿entendés? Yo necesito estar con él. Quiero hablar, quiero verlo.
Uy, che, yo estoy aburrido estar acá. Bueno, basta, no te quejes más. Es una vuelta más y ya nos vamos. Uy, che, ¿qué querés venir acá? ¿Y qué haces? Quiero ver si encuentro una canción que un día escuché en la radio y me hizo pensar en mis viejos, si me los imagino. Y vos dale con tus viejos y dale con tus viejos. ¿Vos no pensás en tus viejos? ¿Te los imaginás? Sí, cuando hago una pareja, pienso que pueden ser ellos y me gusta cómo se dan el beso. ¿Cómo? Si me gusta cómo se dan el beso. ¿Cómo se dan un beso? Claro, pienso que pueden ser ellos. Mucho, bueno, entonces me entendés. O yo me voy a la juguetería, ¿verdad? Bueno, nos vemos, ¿eh? ¿Cuál? 34. Hola, ay, me da vergüenza. ¿Qué buscabas? Te tengo que cantar porque no sé qué es. Es una cosa que escuché en la radio. A ver. Es, ¿Clásica, clásica? Sí. A ver, espera un segundito. ¿Mariana? Sí. ¿Mariana? Sí. A ver, cantársela a ella. Hola. Hola. Es una música clásica, pero no sé qué es. ¿Te canto? Sí, sí. A ver. Ponlos. Thank you.
¡Ayuda! ¡Porca, no! ¡No! 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 Un lamentable episodio ocurrió hoy en un shopping céntrico al disparársele accidentalmente el arma a un oficial de seguridad, quien fue agredido a golpes por Raúl Cárdenas, alias El Tigre, un boxeador de bajo perfil que totalmente alcoholizado y sin aparente motivo se abalanzó sobre el empleado del shopping, quien tratando de desprenderse le disparó su arma en el forcejeo. No fue así, mi amor. No, no. Y mire usted, hirió de gravedad a un niño que transitaba inocentemente por el complejo comercial. El boxeador se encuentra a disposición de la justicia. Thank you.